Hey, Doc? Doc? Hello, anybody home? Einstein, come here, boy. What's going on? Oh, God. Siempre a los espectadores les resultaron atractivos los viajes en el tiempo. Tal vez porque uno deseó muchas veces hacer realmente ese viaje. Los viajes al futuro en el cine parecen hacerse para cosas no muy importantes, como por ejemplo para perseguir un perro con una correa flotante o para enterarse de un invento nuevo. Y del siglo XX. Debes creerme, es lo más horrible que he visto. Aquello es un desastre ultramoderno. ¡Hala, Kazam! Estoy en un grave aprieto. Soy rey. Él fue quien sacó la espada de la piedra. Además, se podría pensar, ¿cuál es el sentido de verse a uno mismo anciano? En cambio, viajar al pasado supone, tal vez, algo más interesante. No hay conflicto en un posible futuro. El Dr. Emmett Brown ya lo dice en la saga Volver al Futuro. Como este no está escrito, todavía podemos hacer de él uno mejor. Dr. Brown, I brought this note back from the future and now it's a race. Of course it's a race. But what does that mean? It means your future hasn't been written yet. No one's has. Your future is whatever you make it. So make it a good one. Both of you. Entonces, si los sucesos del futuro no son los que inciden considerablemente en nuestras vidas, sería con los viajes al pasado cuando comienzan los inconvenientes, los verdaderos conflictos. Telling you something weird's going on. Yeah. Demand your MCV. I want my MCV. What? Ooh, I love your hair. Yo, I have a question. We can dance if we only that's true. We can leave your the facts behind. And the evidence. Cause your friends don't dance and if they don't know what you're saying. Dude is rocking a cassette player. Just relax. I'm sure there's a reasonable explanation Don't for all this shit. Tell me the reason. Relax. Just for a minute. Drink, Womas. Jerry Curl. Where's the beef? Excuse me, miss. What color is Michael Jackson? Black. Por eso también, el cine se interesó siempre más por los viajes al pasado. Son estos viajes los que ponen en riesgo nuestra vida presente, las características del mundo y hasta la existencia misma. Podemos pensar que, quizás, por ser consecuente con nuestra categoría de humanos y cometer infinidad de errores, nuestra raza estaría muy interesada en viajar al pasado para resolver asuntos pendientes. Situaciones que salieron mal, donde uno se comportó descuidadamente, que se podrían haber resuelto mejor, de manera más exitosa. Por eso, la temática del regreso en el tiempo se vuelve atractiva para el espectador. Lo interpela. Los viajes en el tiempo hablan de nosotros mismos y de nuestros problemas personales. Precisamente es lo que el Doc y Marty se la pasan haciendo en las tres películas de la saga Volver al Futuro. Y a eso también se debe su éxito. Viajan al pasado, actúan sobre lo que ocurrió, para solucionar errores. Consecuencias hacia el presente, que sí podemos reescribir. La trilogía de Volver al Futuro despierta muchas y variadas pasiones. De ahí que varias veces olvidemos que se trata de una gran película, no solo por sus magníficos momentos de comedia y por lo seductor de sus personajes, sino que perdura en el tiempo por su habilidad cinematográfica. Desde el magistral
magistral plano secuencia inicial hasta el soberbio sentido del ritmo y la tensión en el montaje paralelo de Marty acelerando el DeLorean y el Doc arriesgando la vida por el solo hecho de que uno de sus experimentos científicos al fin funcione. Así, realizar su verdadero sueño, viajar al pasado, viajar al lejano oeste. Earth Angel, will you be mine, my darling dear, love you all the time, I'm just a fool.